Después de varios rumores sobre el futuro de Call of Duty, por fin se ha liqueado, se ha filtrado lo que será el futuro de Call of Duty, ya que la serie de Call of Duty regresará más temprano de lo pensado, ya que Insider Gaming indicó que el Call of Duty que veremos lanzar en este año lo será Call of Duty Modern Warfare 3. Este será desarrollado por Sledgehammer Games, quienes hicieron Call of Duty Vanguard, tú sabes, juego amado por toda la comunidad. Pero más importante fueron los desarrolladores del Modern Warfare 3 original, que no es por nada, no era algo que yo conocía. ¿Sabes? Ellos de verdad trabajaron en el 2011 que salió en PlayStation 3. Se espera que tengan campaña, multijugador y un modo zombies, cual haría su debut en la serie de Modern Warfare, que todos los que son fans de Modern Warfare saben que nunca ha habido un modo de zombies en esa franquicia específica de Call of Duty. También se filtraron unas fechas que son importantes, en donde tenemos el Beta Weekend 1 para PlayStation 4 y PlayStation 5, que será en octubre 6 hasta el octubre 10. Tenemos el Beta Weekend 2, que tendría el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC, que sería de octubre 12 a octubre 16, 2023. Tenemos lo que será el Campaign Early Access, que sería para todas las consolas en noviembre 2. El Full Release de todas las consolas, que sería en noviembre 10. Y el Season 1 Launch y el nuevo mapa de Warzone en diciembre 5 del 2023. Muchachos, tú sabes que... Ustedes saben que Call of Duty es una de las franquicias más amadas, por bien o mal, aquí en la comunidad del gaming. ¿Qué piensan cuando escuchan que la gente de Sledgehammer Games están trabajando en lo que será no solamente un nuevo juego de Call of Duty, sino en la secuela de Modern Warfare, que normalmente es conocido por ser desarrollado por la gente de Infinity Ward? A mí me sorprende de que ya va, rápidamente vamos para Modern Warfare 3. Yo no tengo issue de que Sledgehammer, ellos estén haciendo Modern Warfare, por lo menos esta entrega, porque ellos hicieron la versión original. Pero aún siento de que es demasiado temprano para ir a la tercera guerra, porque a la guerra contra, moderna. Sí, porque se supone que era Black Ops, ¿verdad? Digo, Treyarch, otro estudio más, Infinity Ward, y ahora ellos. Se siente demasiado temprano. Yo sé que por ahí viene supuestamente y alegadamente Black Ops, pero hubiera preferido por lo menos otro año más de contenido que me diera por lo menos algo para que pudiéramos digerir o descansar la franquicia. Pero no, Call of Duty va realmente todo lo que estoy diciendo. No es válido, porque al fin del día Call of Duty genera dinero. Call of Duty es a prueba de crítico. Call of Duty va a hacer lo que va a hacer. Por algo es que Activision Blizzard ha sido adquirido por Microsoft. Porque Call of Duty va a generar el ingreso necesario y va a traer los jugadores necesarios para marcas como Xbox. Así que... De bolsillo, yo pienso que maybe relativamente inesperado. Es inesperado porque ellos pues tenían una secuencia de estar brincando entre diferentes juegos anualmente. Obviamente ellos entregan anualmente, sí o sí. Que maybe esperábamos otra versión diferente a lo que ofrecemos en Warfare. Pero yo creo que eso se lo debemos a la continuidad de la historia que ellos tuvieron con ese juego número 2. Que fue, para mí me gustó. A mí me entretuvo un montón esa historia de Modern Warfare 2. Que maybe pues quieren terminarla, cerrar ese capítulo, entonces brincarla maybe a otra estrategia nueva. O volver maybe a lo que es Black Ops, que ya pues tenemos ese hint de que probablemente viene por ahí sí o sí. Que se lo debemos a esa parte. Obviamente yo creo que también Warzone es un factor bien real. Warzone yo creo que es uno de los revenues más grandes para ellos dentro de la misma franquicia. Si no el más grande, me pueden corregir si estoy equivocado. Y Warzone, este último mapa de Warzone no fue la gran cosa, maybe para la comunidad. La gente se quedó como que amarrada al anterior. Maybe el refresh es lo que les hace falta y seguir como que haciendo lo mismo. Y Zombies es un catch. Es un catch nostálgico. Eso es un catch nostálgico donde quiera que lo ponga. O sea, eso los pone a pensar en como que maybe quieren cerrar esta parte de Modern Warfare y ya empezar a brincar en lo próximo. Sí, tú sabes, yo creo que eso se espera, tú sabes. Y no es por nada, esto a mí me tomó por mucha sorpresa, porque tenemos que ponernos a pensar que también durante todo el año pasado estábamos todo el mundo preguntándonos como que qué es lo que va a suceder con esta adquisición de Xbox, porque aquel entonces se pensaba que ya esto iba a estar todo aprobado y que ellos iban a literalmente ser los que iban a mover con los duros y moviéndose de ahora en adelante. Entonces no sabíamos qué esperar de esa gente. Pero tú sabes, ¿de quiénes podemos esperar las cosas? Papi, yo.
la gente linda de Icy Hawk, que mira que este 2, 3 y 4 de junio van a estar celebrando su aniversario de Icy Hawk. Mira, ellos han crecido durante todo el año completo. Vayan allí, Coupe Mall Professional, bueno, es Coupe Professional Mall, así como se llama, algo así como es. Tiren el anuncio. Te invitamos a Icy Hot, where popular culture meets you. Cuando se habla de Funko Pops, no existe un lugar con la variedad tan grande que la que tiene Icy Hot. Con ellos encontrarás montones de productos como figuras de acción, estatuas, cartas, películas, juegos y mucho más. Con las temáticas de mayor demanda como Marvel, Star Wars, Disney y DC. Demon Slayer, Spider-Man, The Mandalorian, LeBron James, The Batman y mucho más. Pasen por su tienda ubicada en Coupe Professional Mall, donde está la bolera de Coupe de lunes a domingo, y síguelos en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube. I see hot and I'll see you later. Pero definitivamente yo considero que maybe les hace falta ese jump a quedarse en lo mismo. Y a la gente le encantó muchísimo la obviamente la franquicia Modern Warfare lleva huevales de años haciendo su trabajo y haciéndolo bien hecho. Que pues, el cerrarlo de una manera correcta, maybe es lo que ellos esperan o lo que necesitan. Sí, pero la cosa es que viene después. Porque sabemos que para supuestamente y alegadamente viene el reboot de Black Ops. Vamos a ver Advanced Warfare nuevamente. Por lo menos van a intentar eso. Van a intentar regresar a la Segunda Guerra Mundial. Es que esa es la cosa, que cuando vamos a ver eso de aquí a par de años, porque tú sabes, si Sledgehammer Games estuvo trabajando en esto, no pudieron estar trabajando en un nuevo Advanced Warfare, que eso es lo que, ¿sabes? Si nos tenemos que llevar por este rumor liqueado, eso es lo que sería lo que está pasando. Y de verdad, ¿sabes? No te sé ni qué decirte, porque es que estábamos todo el mundo pensando de que tal vez iban a cogerse ese año de periodo, porque tuvimos los problemas con Vanguard, que a consecuencia de Vanguard, Treyarch tuvo que sacar el juego primero, después tiraron Vanguard, que literalmente esa gente lleva como un año en desarrollo a este punto, o casi dos, que no sabemos en qué condición va a estar ese juego. O sea, el único que de verdad tuvo los tres años fue Infinity War con Modern Warfare 2. Eso dicho, tú sabes, cuando salió Modern Warfare 2 fue uno de los juegos más vendidos de Call of Duty en los últimos años, porque la gente no le gustó el hecho de que con Vanguard se fueron bien para atrás en el tiempo. Fue con el de Black Ops Cold War y hubieron personas que le gustó, como hubo otras personas que no tanto le gustó tanto, porque ya con Call of Duty están ahí seteados de que la mayoría quieren jugar un cierto estilo de juego, y es el estilo de juego de Modern Warfare. Y el tú literalmente como que seguir con esa historia, que no es por nada, como dijo Yacho, ¿sabes? Yo lo jugué en cuestión de historia, pues estuvo bien nice, especialmente el personaje que añadieron de Alejandro Vargas, fue literalmente, se convirtió en un ícono de esa serie de ahora en adelante, porque he was such a badass. Por supuesto, la historia va a prometer, porque a lo último del juego, ¿sabes? Si no jugaste el juego, mala mía, pero si esto termina siendo verdad, te lo van a enseñarte de cualquier manera. El tease es que iba a estar Makarov, que literalmente es el villano de Modern Warfare 2, con la escena de No Russian. So, eso es lo que se supone que veamos de ahora en adelante. Si es que Modern Warfare 3 sale este año, estaríamos con ese flow completo, porque ya General Shepard no hizo la venganza, tú sabes, no hizo el betrayal, so no puede ser eso. So, tenemos eso ahí con Makarov, que hay que ver cómo va a funcionar. Lo que no te sé decirte es cómo me siento sobre lo de los zombies, porque normalmente los juegos de Modern Warfare eran más al Spec Ops Missions, y no como que eso de los zombies, porque los zombies siempre fue algo más clásico de Treyarch, so no sé qué pensar de eso. Hasta donde tengo entendido, Sledgehammer va a tener el control del área de la historia de Modern Warfare, en todo caso. O sea, no, que si es en la historia de Modern Warfare, pues maybe Infinity War se puede concentrar más en el área de zombies, pero obviamente ese no era su expertise, eso era de Treyarch en ese momento. Que maybe podríamos ver una combinación de todos los equipos en este proceso y ver si lo pueden acoplar, porque es como tú dices, Modern Warfare tenía como un sistema de Spec Ops, algo diferente a lo que te traía zombies en Black Ops, ¿me entiendes? No es la misma temática, no es el mismo time frame. Cambiaría un par de cosas inicialmente. Yo creo que el setting es lo más que va a cambiar en todo caso. Sí, pero luego a mí realmente me preocupa un poco la campaña, porque hace un tiempo que yo no me había disfrutado una campaña de Call of Duty desde hace un buen tiempo. Y para que personas casuales dijeran de que la campaña es sólida, tú sabes que realmente la historia fue buena.
¿Cómo te digo? La historia tuvo unos aspectos que estaban nice, pero la estructura de las misiones, hubieron muchas que soqueaban bolas, literalmente. Y cuando tú lo jugabas, ¿sabes? Yo jugué el juego en lo más difícil posible y tú sentías como estos niveles eran robotizados, literalmente. Era como que no tenían ninguna inteligencia de AI ni nada. Era como que, tienen cosas que tienen que improve bien brutal con sus niveles. Tú estás diciendo que tú estás duro, entonces. Eso es lo que tú estás diciendo. Yes. Yo me asomaba, me daban un tiro y estaba muerto. Y yo lo jugué en hard mode también. Mira, Joshua, cuando tú pasas Call of Duty World at War en Veteran, that changes a man. Estamos en otro nivel. Ok. Ay, por Dios. Pero, ¿qué les parece la idea de que de zombies haciendo su debut en la serie de Modern Warfare? Como siento como si no le pega, hablándote claro, pero eso soy yo pensando como un purist de Modern Warfare. Siento, no es que no siento que no le pega, pero siento que es algo como que muy nuevo, muy apresurado. Estás incluyendo algo que no es tuyo a un juego a menos de un año. Por eso es que cuando tú lees el artículo te dice, esto era un DLC y luego decidieron convertirlo en básicamente la entrega anual. Que ese es otro problema, Joshua. Ahí tú lo dijiste, ¿sabes? El rumor inicial es que el Call of Duty de este año va a ser como que un update que le iban a hacer a Modern Warfare 2, uh-huh. ¿Sabes? Ahora están diciendo que va a ser su propio juego completo, que no es por nada. Eso le, ¿sabes? Como que ponen alarma a la gente, porque es como que primero se dijo que era como que un DLC, ahora lo están haciendo como un standalone. Es como que, ¿a quién no está cogiendo de bobo? ¿Sí? Porque ya habíamos escuchado una cosa, ¿so qué está pasando? No, te lo enredan con un mapa nuevo de Warzone también. O sea, te lo enredan con un mapa nuevo de Warzone que claramente no les ha sido fácil desarrollar uno desde mejor que el primero. Y que la gente dejó de jugar el primero por jugar la isla. ¿Se me olvidó cómo se llama la isla? La isla que era más pequeña. Sí, ya sé cuál es. La gente se acostumbró más a la isla, se me olvidó el nombre de la isla, wow, qué momento a que se me olvide. Y la gente no le encantó el mapa nuevo tampoco, que tienes que desarrollar uno decente para que la gente se enamore de él verdaderamente. Yo creo que la prisa es por eso, porque yo pienso que Warzone es su revenue mayor, 100%. Las ventas de skins, las ventas de, ¿verdad?, de los cosmetics, de todas esas cosas, como que... Del Battle Pass. Es mucho mayor. Y ellos les hacía falta, maybe, un mapita nuevo o algo que maybe los amarrara por más de un año en eso. Pero mismo, Joshua, no les preocupa. Suma, Mario. También lo único que yo decir es que, ¿sabes? Porque hay gente que compra los Battle Passes y una persona que yo sé que tienen los Battle Passes de todos los juegos. Son nuestros VIP Limited Edition del Patreon de Yosun Gamer, que para el mes de mayo tenemos a Ionel Álvarez, Alexis Caraballo, José Quilín, José Rosado, Max Berrío Cruz y Noel Santiago, los duros de los duros del Patreon de Yosun Gamer en patreon.com/yosungamer. Mano, a mí el hecho de que un videojuego lo convirtieran en de DLC a un videojuego principal, en ocasiones me sabe agrio. Porque lo es. Es como que contenido adicional, pero mira, mira lo que tenemos, vamos a expandirlo un poquito más. Como que para eso no iban a expectar los $70 adicionales o $40 y como que, mira, vamos a le vimos potencial a esto, vamos a cobrarle más, porque seguramente nos iban a salir igual de caro, ¿no? El hecho de que no iban a dar contenido por el resto del año, para mí Call of Duty debe ser bianual. Especialmente, Mario, como están desarrollando videojuegos anual actualmente, que son como License Service. Exacto, man. Y es como que, y no es por nada, eso me recuerda mucho lo que vimos con lo que en un momento fue Halo Recon, que muchos de ustedes lo conocen como Halo ODST. Eso iba a ser un add-on de Halo 3, literalmente, y lo convirtieron en lo que fue ODST. Lo vimos también con dos juegos de Infamous que fueron DLC, lo tiraron standalone. Me acuerdo. Y el otro, el de Masquerade, Masquerade Blood Masquerade, creo que se llamaba, o The Vampire. También lo vimos con Miles Morales, que es un DLC glorificado del primer juego de Spider-Man, pero la gente no quiere aceptar eso. Y te lo vendieron a $70, no se recuerden de eso, la clavada fue seria. Y lamentablemente es una modalidad que la hemos visto por varios años. Y solamente son bien pocos los juegos que se pueden salirse con la suya cuando le tiran eso. Y lamentablemente Call of Duty va a ser una de esas. Pero estoy contigo, Manuel. Tú sabes, en este punto, y esto es una cosa que hemos hablado en el pasado, ¿sabes? Call of Duty es lo suficientemente exitoso
que tú puedes estar 2 años dándole soporte al mismo juego y estarías generando la misma cantidad de dinero todo el año, porque la gente te van a seguir jugando cuando sacas nuevos mapas, de lo que es el Warzone. Es más, si le quieres tirarle la expansión de historia y una historia bien pequeñita, lo puedes hacer, lo pones por 20, 30 pesos, la gente te lo va a comprar. Y así tú vienes y literalmente mientras a ellos hacen eso, tienen esos 2 años de soporte, los otros estudios tienen más tiempo, que ya vimos lo que puede pasar cuando un estudio no tiene suficientemente tiempo para lanzar un juego y crea todo este problema. Y entonces, si tuviesen estos 2 años para poder jugar, ¿sabes? Ya serían como 4 a 5 años desarrollando el mismo juego, que tienen más break para poder respirar. Ese cambio tiene Activision written all over it, 100%. O sea, lo tiene encima amarrado, espetado en todas las esquinas. Ese cash grab automático de querer hacer un juego completamente nuevo para venir a sacarle maybe el dinero y añadir algo extra. Acho, me da pena porque si Zombies Crashes and Burns, eso les va a doler más de lo que ellos piensan. ¿Tú sabes qué es lo que me recuerda, Joshua? Y no es por literalmente single UI. Es que me recuerda a lo que nos hicieron nosotros con Destiny. Que vinieron a lanzaron Destiny, entonces nos vendieron 2 DLC aparte, que en verdad eran contenido del main game. Y el otro día, y la otra expansión, y cuando tú te pones a ver, cuando ya estabas 3 expansiones deep, es que tú te das de cuenta, esto era el juego completo, pero ellos decidieron cortarlo para cobrarnos más. Para cobrarnos más, sacarnos más los chavitos. Literalmente. Pero los pagamos, como todos unos titanes. Lamentablemente. Okay. No han cogido de bobo con Destiny, no solamente en una, sino en 2 ocasiones. Porque me hicieron lo mismo también con Destiny 2. Sí, mano. El hype. Pero es que el fin del día las personas van a jugarlo. Como que tenemos esta conversación y las personas como que lo van a jugar. They're gonna play it. Sí, pero, claro. Pero yo quiero saber si realmente van a tener las bolas para tirarse el No Russian. Porque si hubo controversia en ese momento, yo entiendo que lo pueden hacerlo como que más fuerte. Porque mira que nuestra tolerancia hacia la violencia ha aumentado significativamente, porque mira lo que ha pasado con Mortal Kombat 12, con los Fatality, con Dead Island, que lanzó este año. Pueden irse más fuertes si quieren y hacer que esa escena se sienta más fuerte. No, y como franquicia, ¿sabes? La idea que yo les tiré a ustedes aquella vez, que yo les dije como que lo más controversial que pudieran irse es que tuvieran el presidente de Estados Unidos que manda a matar a los ciudadanos de Estados Unidos. Es lo más que pudieran hacer. Eso está fuerte. Y por sus caras, ya sé que es controversia, porque mira cómo están actuando. A un año o y medio de elecciones está complicado, ¿viste? Está complicado. Está difícil y complicado. Entonces, tú sabes, la controversia será realísima. Y tenemos ahí también a Pierre Boston. Y cómo olvidar el Overwatch 2, que destruyeron el juego primero. Entonces te dijeron, tenemos una secuela. Pero era el primer juego con un update nuevo. Basically. Sí. Es básicamente eso. Mano. Gente, déjanos saber en los comentarios qué ustedes piensan de lo que podría ser el Call of Duty Modern Warfare 3. Está bien de que lo lancen ahora, como que inmediatamente después de que tuvimos el gran Modern Warfare 2. ¿O quieres que se tomen su tiempo? Sí. ¿Ustedes quieren que se tomen su tiempo para...? Mario. No, y que hay que pensar que esto no es Infinity Ward que lo está haciendo. Es Sledgehammer, que ha tenido un track record malito recientemente. Es una combinación de todos esos estudios. Es una combinación de todos esos estudios que no es lo mismo tú decir trabajamos juntos a trabajamos en conjunto. Son dos cosas diferentes y se escriben diferentes. O sea, yo puedo trabajar en conjunto contigo y hacer una cosa yo y tú hacer otra. Pero trabajar en conjunto es hacer exactamente lo mismo con el mismo fin. Y eso es más difícil todavía. Más cuando tienes dos estudios que relativamente compiten dentro de una misma compañía. Así que... Es rough. Sí, así que, gente, déjanos saber los comentarios. Vamos a estar leyendo sus comentarios. ¡Hasta la próxima, gente!